confianza de los electroalces pop. Esta película cada vez se revela que será toda una locura. Es hora de hacer las putas chimichangas. Marvel quiere romper la taquilla con el estreno de Deadpool y Wolverine, y tenemos revelaciones de lo que sucederá en los primeros minutos de esta película. Lindo. Y por eso en este video te traemos, se filtra más de Deadpool y Wolverine y más de las series de Marvel. Punto número 1. Filtraciones del mercenario. Ya está más cerca el estreno de Deadpool y Wolverine, y siguen saliendo noticias y revelaciones, muchas cosas que se han filtrado que nos revelan lo mucho que Marvel quiere impactarnos con esta película. Parecía sorprendente ver por cuestiones de calendario y atrasos de Marvel que no iban a tener muchos estrenos de películas este año, dejando prácticamente sola esta cinta en los cines. Pero justo por eso se entiende que la única película que tendremos es una en la que Marvel ha escondido muchas sorpresas para los fans. Si solo vamos a tener una, Marvel está apostando a que sea una que pueda volver a llenar los cines y con la intención de recuperar la confianza de los fans en sus proyectos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Y en cuanto a la trama, a pesar de que el tráiler ya nos ha dado muchas pistas, ahora el insider Can We Get Some Toast nos revela que la mayoría de esta historia, casi como el 75%, sucederá en el vacío. Este lugar como basurero multiversal que conocimos en la serie de Loki está de vuelta. Claro, con esta revelación podemos ver que la trama va a ser un caos multiversal, porque recordemos que este lugar es donde los agentes de la Tamarines Authority, cada que podaban algo, iba a parar a este lugar. No desaparecía de la existencia del todo, así que seguramente veremos muchas de las cosas que han sido podadas desde hace mucho tiempo, y por supuesto se van a topar con Alioth. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Un lugar súper interesante para que Deadpool busque a sus aliados. Eso explicaría por qué se dice que veremos a muchas variantes, porque al igual que Loki, seguro hay muchas variantes de Deadpool que han sido podadas por todo el multiverso. Por otro lado, tenemos la revelación de que están sucediendo cambios importantes en el guion original que habíamos escuchado. Y es que desde su preproducción ha dado mucho de qué hablar esta cinta. En el pasado se había revelado que esta película iba a suceder durante la trilogía de las cintas originales de X-Men, pero hubo cambios, y será otra la cosa que veremos de esta trama. Ahora ya no parece ser el caso como escuchamos antes que todo sería a la par de X-Men 3, o sea, seguirá habiendo cameos de varios personajes y variantes, y aún Cassandra Nova seguirá siendo la antagonista, pero esta villana se va a encontrar en este vacío, y su poder será tal en este lugar que ella es quien está controlando y usando a Alioth, como parte de la lista de mutantes que Cassandra controla en este lugar, o que mejor dicho, los tiene de aliados, ya hemos visto que están Toad o Sabretooth. Suena que va a ser un gran cambio que sucedan las cosas dentro del vacío, porque le da un aire más épico a todo este encuentro, y porque sucede en un lugar donde ya hemos visto lo caótico que puede ser, ya que está lleno de variantes que han sido arrojadas a este lugar. Además que ayuda a tener una continuidad, porque no es necesario explorar toda una realidad alterna, solo fragmentos, tal como lo vimos como sucedió en este episodio de la primera temporada de Loki, donde hasta tuvimos un cameo de Thor como Rana. Y con esta información también tenemos la confirmación de esta cinta gracias a figuras de Funko, porque gracias a ellos nos confirman que se nos viene Lady Deadpool, como parte de las variantes que veremos de este mercenario. No es novedad porque son muchos los insiders que lo habían mencionado como parte de este equipo, solo que ahora ver la figura de Funko se siente más como una confirmación. Otra de las variantes que ya está confirmadísima, claro, es Dogpool y Headpool. Así que falta ver quién más anda por ahí. Con los otros detalles de la trama tenemos una revelación importante y hasta sospechosa, y es que el insider Cryptid Quality nos tiró un gran spoiler, pero después de eso borró su cuenta. Este insider había tenido varias revelaciones importantes que habían sido confirmadas, y quizá esto de eliminar la cuenta es porque quería proteger de que no lo pudieran denunciar. Por fortuna es que se quedó algo de estas revelaciones en Reddit. Lo que explicó en estos tweets es que este poder que Cassandra Nova tiene en este lugar y cómo lo ha dominado, radica en que o le sirves a ella o te elimina, porque usa Alioth para que te desaparezca. Parece que tendremos a toda una tiranía dirigiendo este lugar. ¡Eres un monstruo! Y por otra parte también nos revela la participación de otros mutantes, así como amigos de Deadpool. A lo que vemos al comienzo del tráiler, Coloso, Negasonic, Yukio y Dopinder están ahí, y estos personajes que aparecen como parte de la vida de Deadpool parece que su participación solo sucederá al inicio, y no será un rol mucho más allá de este. Este insider también nos comentó otros detalles de cómo Deadpool original se relaciona con sus variantes, y es que seguro esto será parte de la divertida interacción de la película. Si de por sí la interacción de Deadpool con otros mutantes siempre ha sido bastante extravagante, ahora será over the top. ¿No pueden desempolvar a uno de los X-Men famosos? ¿Qué les parece a este bruto de las plumas gigantes? Y no entiendo para qué les sirve. ¿Para levantarlo un metro del suelo y atrapar la migaja más cercana?
Nos muestran además imágenes extras de cómo se ve el personaje de Wolverine, y es que fueron mostradas en la CinemaCon con todo y máscara. Parece que Marvel ha sido muy meticuloso de cómo quieren que se represente a Logan para esta cinta, cuidando mucho todos los detalles. Y por su parte Deadpool tendrá unos detalles adicionales, porque parece que la Tambourine's Authority le dará a Deadpool un nuevo par de katanas de adamantium. Hasta el momento se nos dice que esta película tendrá una duración de 2 horas y 10 minutos, ya parece que tiene un corte final para que sepan este dato. Y al respecto, Alex Pérez nos comenta en varios tweets que nos recomienda bajar las expectativas de todo este festival de cameos de todos los X-Men, pues que muchos habían dicho que tendríamos. Esto nos hace pensar que sucedió lo mismo que en el multiverso de la locura de Doctor Strange, que a la hora de la edición cortaron muchas de estas participaciones. Y parece que sí tendremos Easter eggs y cameos entretenidos, pero que no es un mar de referencias. Una movida interesante por parte del estudio. Lo que sí nos dice Alex Pérez es que habrá más cosas que conecten con el multiverso cara a Secret Wars, pero que sí habrá varios momentos sorprendentes. Por si fuera poco, se mostró el 11 de abril en la CinemaCon los primeros 9 minutos de esta película de Deadpool y Wolverine, así que ya nos están comenzando a contar los asistentes a esta conferencia qué fue lo que vieron. Una de las cosas que mostraron fue una escena con un cameo de Thor utilizando imágenes de archivo de Thor: Un Mundo Oscuro del 2013. La escena mostraba al dios del trueno llorando sobre el cuerpo de Deadpool, muy parecido a lo que hizo con Loki, y de repente Deadpool sale corriendo de la escena, mira directamente a la cámara, toma un micrófono y exclama: ¡Fox, me voy a Disneylandia! ¡Vete a la mierda! Otro momento que se mostró a Wade Wilson trabajando como vendedor de autos usados junto a su compañero miembro de la X-Force, Peter. Además muestran esta escena de su cumpleaños que se vio en el Super Bowl. Wade, en una pausa en la cuarta pared, le advierte que no haga ninguna referencia a la cocaína, ya que Faggy la consideró prohibida. Y después de la escena de la fiesta, Wade abre la puerta de su apartamento solo para encontrarse cara a cara con un equipo de la Tambourine's Authority, quienes Wade supone que son strippers contratadas para su cumpleaños. Además, algo que se mostró es a Wade sentado frente a una mesa junto al señor Paradox de Matthew McFadden, quien le informa que la TVA es una especie de organización de vigilancia encargada de defender la línea del tiempo sagrada. Lo que es más, Wade ha sido elegido para un propósito superior, uno que de hecho podría salvar la línea del tiempo. Es entonces cuando Deadpool se da cuenta de que lo enviarán al MCU. En los monitores se muestran varios clips de proyectos anteriores del MCU y Wade está especialmente sorprendido de ver al Capitán América de Steve Rogers. Luego se mostró a Deadpool y Wolverine en un automóvil mientras Logan le pregunta a Wade: ¿qué pasa con el traje? Wade responde que los amigos no dejan que sus amigos salgan de casa luciendo como si estuvieran jugando para Los Ángeles Rams, una indignación sobre el nuevo traje amarillo y azul de Logan. Parece que en poco tiempo mostraron mucho de esta cinta a los asistentes de la convención. Esperemos que pronto ya nos den otro tráiler para poder saber más de esta película. Punto número 2. Revelaciones de series. En cuanto a este formato de Marvel, tenemos algunas revelaciones de qué está sucediendo con estos proyectos. Por un lado, Daredevil Born Again ya se acabó el rodaje, y una de las cosas que nos revelaron con las últimas escenas que se filmaron es que la actriz Ayelette Swearer vuelve como Vanessa, la esposa del Kingpin. No sabíamos si ella volvería o no, y parece que se ha confirmado su regreso. Esto seguro va a ayudar al desarrollo del personaje del Kingpin, que sabemos que se está perfilando para ser un antagonista recurrente de varios proyectos de Marvel. De esta serie ya sabíamos que aún está pendiente la filmación de su segunda temporada, y esta será filmada en noviembre, así que parece que no pasará mucho tiempo entre el estreno de la primera y la segunda temporada. Luego las veremos, quizá en el 2025 la temporada 1 y en el 2026 la temporada 2. Estas revelaciones, además de la confirmación que tuvimos hace poco de que el Punisher interpretado por Jon Bernthal regresará a la serie, pudimos ver varias imágenes del actor interpretando a su personaje en el set. Esto se venía especulando desde que varios policías los vimos llevando los logos de la fuerza antivigilantes del alcalde Fisk para enfrentar al Punisher o a Daredevil, por eso hace sentido que se junten y que estén uniendo fuerzas para enfrentarse a esta amenaza. Este par junto a esta serie nos emociona mucho. Esperemos que Marvel esté considerando traer a más personajes de este universo de series. Vamos, queremos a Jessica Jones. Por otro lado, se reveló que en The Hollywood Reporter, Wonder Man, la serie de Destin Daniel Cretton, ya está en postproducción para estrenarse el próximo año, y que el director andará haciendo próximamente Shang-Chi 2 confirmada, así que lo vemos muy ocupado con sus proyectos. The Wonder Man fue una de las series que Marvel quiso continuar, sobre todo porque ya había comenzado su filmación, y creemos que porque la trama de este personaje se conecta con más contenido del macrouniverso de Marvel. Por su parte, Shang-Chi y su secuela es otro superhéroe
superhéroe que hemos escuchado que tendrá un papel más relevante cerca del final de esta saga. Entonces necesitamos más de esta secuela para sumergirnos en sus aventuras, además de la conexión que tienen los 10 anillos de Shang-Chi con el personaje de Kang el Conquistador, cosa que no se ha terminado de desarrollar. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer todos los datos y curiosidades que no viste del tráiler de Joker 2, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electoals Pop. Somos Say We All.